Hola, buenas tardes a todas y a todos. Este, estamos una vez más aquí en Charlas de Café para platicar con Alessandro Pagani y Cristian Nader en esta nueva sección que diseñamos para, para Charlas de Café, Reflexiones desde la Periferia. Y justo hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la información, la contrainformación y la propaganda. Y voy a hacer una breve introducción para después darle la palabra a Alessandro y a Cristian, que este, dominan muy bien este tema, tienen unas reflexiones muy interesantes al respecto. Bueno, un poco partiendo de lo que señalaba, o señala más bien Noam Chomsky en este texto ya clásico de, bueno, que en inglés se llamó eh, La manufactura del consenso, bueno, así se puede traducir, pero en español le denominaron los guardianes de la libertad. Donde hace un, este, un análisis de cómo se manejan los medios de comunicación, su modelo de, de propaganda. Y bueno, ahí, ahí refiere que desde los años previos a la Primera Guerra Mundial, con esta comisión llamada la Comisión CRIL, que bueno, se creó justo con este fin de generar eh, propaganda y generar, construir la, la opinión pública favorable para que el pueblo estadounidense aceptara la entrada a la Primera Guerra Mundial de, de, de su país, ¿no? Entonces, un poco, este es como el, el antecedente de donde viene eh, esta cuestión. Y luego quiero citar como un segundo punto, este, un texto sobre eh, el neoliberalismo de David Harvey, donde él tiene una, un, un este, capítulo muy interesante en el que habla justo también de cómo se creó eh, o se generó el consenso para establecer una nueva, digamos, un nuevo sentido común y una nueva eh, definición de lo cultural que, para que el pueblo o las personas aceptaran esta nueva idea de libertad y esta nueva idea de neoliberalismo, eh, y él refiere que hay aquí pues un cambio cultural que, que se, que va a la par, o que se, sí, pues, digamos, va a la par con lo que sería la, la cultura o la ideología de la posmodernidad. Y algo interesante que dice Harvey es que, por ejemplo, Chile y Argentina, este consenso se construye a partir de un golpe militar, ¿no? un golpe de Estado eh, por la vía de la fuerza, pero en Estados Unidos o Reino Unido, con, con esta eh, Margaret Thatcher y con ronald reagan pues esto se hace a través de los medios de comunicación y como un tercer punto ya para como aterrizar en lo que estamos eh, el día de hoy les quiero mencionar este, alessandro y cristian un texto que estaba leyendo también de fernando de buenaventura que hace un análisis muy interesante desde una perspectiva crítica sobre los medios de comunicación y en, en este texto él habla de que eh, el 96, dice una de las armas de guerra ideológica más poderosas actualmente es la industria mediática. El 96% de los medios de comunicación del mundo es bajo el control de seis compañías, que son eh, Sonner Redstone, eh, eh, Disney, eh, Fox, eh, Warner Bros., DreamWorks, Electra. Eh, y está también, bueno, Facebook y CBS. Y justo leía también en este texto que le cito de Harvey, por ejemplo, Rudolf Murdoch, este magnate de los medios de comunicación, tiene como 27 periódicos, o más o menos, es, es, entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, y pues sus editoriales, ¿no? su postura editorial, por ejemplo, en, durante la, la guerra en Irak, la invasión a Irak. Era a favor ¿no? de esta invasión. Entonces, es muy importante aquí la cuestión de, de cómo se van posicionando narrativas, ideologías ¿no? este, favorables a los, a los intereses de las clases eh, dominantes. Entonces, Alessandro, tú, por ejemplo, te he escuchado en varias de tus pláticas que eh, manejas muy bien este tema de la hegemonía. ¿no? Es un concepto de, de Gramsci que justo. Eh, lo que trata de, de aquí a grandes rasgos de definir es esta construcción del consenso eh, sin hacer el uso de la coerción de las armas. No sé si pudieras ampliarnos esta, esta, esta cuestión y hacer una primera reflexión sobre la hegemonía mediática. ¿No te escuchas? Sí, ahorita sí me escuchan. Sí. Ah. Qué bien. Pues ante todo empezar a hegemonizar los propios medios de, para poder hablar sería bueno. Y pues muchas gracias ante todo por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo, compañera, y también con uh, Cristian. Pues yo creo que uh, los mencionados textos y reflexiones que tú aportas en esta uh, charla de café son importantes porque ponen ya un enfoque bastante importante sobre lo que es básicamente algo que podemos considerar nuestro. Y que al contrario no es nuestro, o sea, básicamente todos los medios de comunicaciones, las redes sociales, los espacios también en lo que estamos haciendo esta transmisión, pues no son de nosotros, no son de los pueblos trabajadores y uh, básicamente son uh, medios en los cuales de un día al otro pueden uh, cerrarnos los espacios, pueden uh, básicamente uh, censurarnos, no tenemos una libertad en el sentido propio del pensamiento crítico o sea, no podemos uh, uh, poner y postular unas tesis una hipótesis, unas cuestiones en la mesa sobre lo que son los acontecimientos a nivel internacionales y a abordarlos desde un enfoque histórico político, filosófico, en un sentido crítico, contrahegemónico, o sea, como queremos uh, analizarlo. De hecho, hay todos unos filtros, hay todos unos uh, algoritmos uh, que no permiten uh, la libertad de pensamiento y una, un desarrollo de un pensamiento crítico práctico transformador. O sea, todo tiene que quedarse en el ámbito genérico. Uh, de lo que podía ser, uh, utilizando una paráfrasis, lo que era el, año, uh, el siglo pasado y que lo tomaron uh, en auge el fascismo italiano, el fascismo alemán ¿no? y los ultranacionalismos, es decir, una um, voluntad del poder, hoy lo que nosotros nos queda es básicamente una voluntad de las emociones, o sea, el deseo de poder utilizar los mismos medios que son del imperio para hacer contrainformación, cuando en realidad estos medios nacieron ya en sí, no es la red social Facebook o Twitter o uh, YouTube uh, o cual que sea, cualquier que sea estas redes que uh, hacen un trabajo en contra del pensamiento crítico, sino que... El, el mismo concepto que está detrás de una computadora, de la web, de los códigos binarios, son básicamente conceptos creados, construidos y fabricados dentro de la industria tecnológica militar estadounidense y por ende no de un estado profundo que no existe y que hace pensar a un sujeto. Que se mueve en forma oculta, en un sentido hasta neoidealista, neohegeliano, un dios asqueroso que se mueve entre nosotros y que nosotros no, no tenemos la idea de que se está hablando, sino básicamente de lo que Gramsci justamente definía como bloque histórico. O sea, esta alianza, este hilo de transmisión entre una estructura compleja. Y unas superestructuras aún más complejas, que evidentemente según el desarrollo histórico, según no unas concepciones mecánicas fatalistas, deterministas, fatalistas, sino según lo que es el devenir de la historicidad, se vuelven en auge. Entonces, esta estructura y esta superestructura, este bloque histórico ya ha cambiado en este último año de pandemia, donde se hace fuerte la presencia de uh, una dictadura viral digital, en la cual uh, nosotros estamos uh, adentro uh, bloqueados. En el cual nosotros intentamos buscar una forma de uh, huida, de salida, uh, a través de estos medios, a través de estas transmisiones que son demasiado importantes hoy para poder dialogar desde la periferia y, por ende, construir un diálogo oriente-oriente y, sobre todo, reconstruir, repensar un pensamiento crítico, pero que va en contra en el momento de que nos apagan la luz en el sentido objetivo de la palabra, o sea, mañana podría ser que nosotros ya no podamos uh, transmitir esto. Y lo pienso porque es algo de muy uh, concreto, o sea, um, uh, StreamYard, uh, como otras uh, plataformas, hacen parte de Google. Google uh, no es algo así de tan libre, es parte de un proyecto imperial estadounidense y dentro de todo esto veamos que a través de también la academia, las decisiones que se dan a nivel de pensamiento crítico o de contrainformación vienen todos y nacen desde este convenio cumbre que se dio. Hace pocas décadas, al comienzo de este nuevo siglo, del tercer milenio, en Bolonia, con la cumbre de Bolonia, donde se definió básicamente lo que tenía que ser el pensamiento académico y lo que era politically correct dentro de los intereses estadounidenses, occidentales, europeos, imperiales, y donde veamos que básicamente todo se decide en, no solo en esta cumbre de Bolonia, sino también en Betty, en Howard, y que plataformas, por ejemplo, como Edu, Academia Edu o otras uh, plataformas que ahorita no me recuerdo, no me pero que podemos uh, hacer un elenco infinito, uh, todas uh, tienen también unos algoritmos, unas censuras, es decir, básicamente el espacio real para un pensamiento crítico es muy limitado. Y por ende la pregunta inquietante es cómo hoy repensar, redefinir desde la periferia uh, una nueva estrategia hasta de defensa nuestra, nuestra americana dentro de un pensamiento crítico. Y aquí me, me paro para poder dejar el diálogo y la charla también a ti, Ruth, y a Cristian. Cristian. Este, una primera intervención, Cristian, sobre este asunto de los medios. Bueno, y bueno, gracias por el espacio nuevamente, Ruth, y un saludo también a Alessandro y a toda la gente que está viendo. Eh, de hecho, como que hoy la coyuntura se alinearon los planetas, porque hace menos de 24 horas el gobierno, bueno, el Comité Central del Partido Comunista de la República Popular de China prohibió a la BBC transmitir en suelo chino. ¿Por qué? Pues porque obviamente hablando de, no hay mecanismo más añejo de propaganda, eh, incluso de guerra psicológica en, en, en este planeta, como lo es la BBC. La BBC que fue fundada hace, hace casi 100 años y que ha sido el, vaya, el mecanismo predilecto del imperialismo, no solamente británico, sino también de sus aliados estadounidenses, para controlar los mentes y, y, y orquestar narrativas favorables a, al imperialismo, ¿no? Continuando con lo que decía Alessandro, eh, obviamente sabemos que incluyendo en este momento donde estamos transmitiendo, sabemos que no es una plataforma, una herramienta imparcial, todo lo contrario. Eh, no, no sé si, por ejemplo, estamos en suma ahorita, si ya haya sido absorbido por los gigantes de las telecomunicaciones o, o de medios por internet, pero probablemente próximamente ocurra. Más allá de esto, con lo que mencionaba Alessandro, pues tenemos que reconocer de quién es la trinchera. Twitter, Facebook y otras redes sociales no son precisamente trinchera de, la, de las personas, de, los, de las naciones que buscan emanciparse, pero es lo que hay. Hay otras formas, sí, por supuesto que las hay. Y más cuando recorremos la historia de los últimos 200 años, pues ha sido la historia de los, de los pueblos que buscan emanciparse o liberarse, de las personas, incluso individuos que buscan hacerlo ha sido la contrainformación, a veces muy marginal y a veces a través de esa misma marginalidad escapando por canales alternativos, también se, se logra enfrentar y, y incluso derribar al poder. Hay una cita, ahorita me puse rápido a buscarla porque hay, un, hay unas citas muy interesantes de, de Lenin en torno a eso. Voy a leer dos, no son muy largas, dice Vladimir Illich. En otro de los temas, eh, bueno. Es otro de los temas de la democracia pura, entre comillas. Y aquí también los trabajadores saben, y los socialistas en todas partes del, del mundo lo han admitido, que esta libertad, se refiere a la libertad de prensa, es un engaño. Mientras los capitalistas se apropian de las mejores imprentas y las mayores existencias de papel, y mientras se mantiene el dominio capitalista sobre la prensa, una regla que se manifiesta en todo el mundo, tanto tanto más llamativa, aguda y cínica, y cínicamente cuando más se desarrollaba la democracia y el sistema republicano como en Estados Unidos. Obviamente debemos de cambiar. Bueno, la prensa sigue siendo un medio preponderante para desinformar a la gente, pero también se puede aplicar para los televisores o para la, los, las distintas redes sociales. Luego hay otra cita de Lenin también muy interesante. Dice... En el contexto capitalista, la libertad de prensa significa la libertad de los ricos para sobornar a la prensa, la libertad de usar su riqueza para moldear y fabricar la así llamada opinión pública. Es, en relación a lo que, mencionaba, lo que mencionaba Alessandro, moldear a la opinión pública es lo más importante para la prensa, o sea, crear una verdad, verdades únicas que no se puedan, que no se puedan discutir ni públicamente ni en lo privado. No nada más están no está los medios de comunicación, creo que también... Algo muy, tal vez más importante que la prensa es la academia, porque creo que la academia influye directamente en la prensa, incluso en los mismos gobiernos. ¿no? Son las dos como las dos manos del imperialismo en cuanto a la información y la propaganda, la academia y la prensa, que una responde a otra. Ahora, eh, también hay que entender que, de acuerdo, creo que está el, el, el aspecto de la información y la contrainformación en lo personal algo meramente subjetivo que responde también a cómo se educa a la gente, cómo se informa, pero también está a un nivel, digamos, ya macro, a nivel global, dentro también del sistema mundo capitalista, que precisamente es cómo una nación que se ve acechada por el imperialismo en todas sus variantes, desde el imperialismo mediático, también el bélico, por supuesto, el financiero, también cómo una nación puede orquestar herramientas de contrainformación para ir en contra de, de estas narrativas. Y creo que lo que mencioné hace ratito de, de que la BBC ha sido prohibida para su difusión en la República Popular de China es importante. China, por supuesto, no es el mismo país de hace 100 años, ni siquiera de hace 200 años. Eh, el, el imperialismo británico comienza yendo contra China en el siglo XIX, bueno, desde finales del XVIII, pero concretamente en el XIX, a través de las guerras del opio, destruyendo al país, llenando al país de droga eh, y, y, y prácticamente secuestrando territorio chino, como pudo haber sido Hong Kong cuando el gobierno británico le hace esta entrega simbólica eh, y bueno, ilegal también, de retorno de hong kong a, a la República popular de china, pekín, desde ese momento comienza una narrativa para tratar de que se, que se cree la imagen, la idea de que hong kong es suelo británico. aunque todo el mundo conoce que fue un robo, por vaya, una agresión, fruto de una agresión por parte del imperio británico. Es en, eh, llega un punto en este momento, en 2021, cuando es el acabose para la República Popular de China en cuanto a la agresión mediática. ¿Por qué? Porque están con esta retórica de que Hong Kong es británico, de que eh, son felices siendo una colonia, y nada más eso, en todos los múltiples contextos que se golpea la República Popular de China. Entonces, algo en lo fundamental, tanto en lo personal, en lo comunitario, las herramientas de contrainformación, en este caso es información, pero es una fuente, vaya, es la contrainformación porque es la única manera de informarse yendo en contra del, de los discursos tradicionales siempre van a estar no puedes ir marginal pero siempre van a estar digamos subordinados a, a, van a responder al, a, con la agresividad misma que, que el enemigo lo haga en este caso pues, los, los grandes conglomerados mediáticos mencionabas ahorita muchos Disney eh, creo que News Corp etcétera etcétera no como que hay tres niveles las agencias de información no sea la más famosa cuál podrá ser Associated Press por ejemplo no también está Reuter, Reuters France Press etcétera luego sigue el siguiente nivel que ya son cómo esas agencias que generalmente son parte del mismo los mismos gobiernos venden las notas a los medios y finalmente están las pantallas no digamos es lo más accesible cómo era la contrainformación, por ejemplo en el siglo XIX pues a través de publicaciones ilegales tal cual no por ejemplo, la más célebre, hablando, ya que estamos hablando de Lenin, pues tenemos el caso de Iskra. Iskra era la chispa, así se llamaba la chispa, porque a través de la chispa se iba a hacer un reguero de pólvora y se iba a encender todo, ¿no? Iskra se publicaba desde el exterior, no se publicaba en el Imperio zarista ruso, se publicaba creo que en Inglaterra y creo que también había oficinas en Alemania, ¿no? Cuando los bolcheviques llegan al poder, Iskra se va a convertir en Pravda, Pravda quiere decir verdad, porque ahora. La nueva clase dominante en, en la ya Unión Soviética, pues va a orquestar su propia verdad. Se vuelve una guerra de información. Obviamente ya había muchísima más experiencia y más poder dentro del mundo capitalista. Al grado que a finales del siglo XIX ya habían orquestado guerras a través de los medios. A ese nivel ya habían llegado hace más de 100 años. Eh, el ejemplo perfecto, por ejemplo, William Randall Hearst. William Randall Hearst es el padre, es uno de los padres del amarillismo junto a este, este Pulitzer. Sí, el, el premio Pulitzer al periodismo se basó en un, en un sujeto amarillista, tal cual. Entonces, obviamente el ejemplo prototípico de esto es cómo desataron la guerra hispanoestadounidense a través de mentiras. Por ejemplo, el hundimiento del, del, del Maine, si no, me, si no me equivoco, en aguas de La Habana culparon a España y con eso legitimaron esto, ¿no? Y desde ese momento creo que no, no acabaríamos con la, con la, sería una antología infinita de, de hechos, ¿no? Los más cercanos, por ejemplo, son eh, las mentiras eh, difundidas para la destrucción de Siria, la destrucción de Irak, eh, el, el ataque contra la población rusa en Ucrania, eh, contra Venezuela, contra Cuba. Es que realmente la lista es infinita, ¿no? Ahora, al igual creo yo que los gobiernos antagónicos al imperialismo estadounidense han creado herramientas, por decir algunas, eh, por ejemplo, agencias de información propias. En el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética teníamos a TASS. TASS sigue existiendo junto con otra que se llama RIA Bosni, que se reformó eh, cuando surge la Federación Rusa. Por ejemplo, en el caso chino tenemos eh, Xinhua o, o, la, o una televisora al nivel, por ejemplo, de BBC, que podría ser CCTV, la Televisión Central de la República Popular de China. Eh, además de esto, también tenemos que ver a nivel personal cómo podemos, vaya, informarnos sin utilizar los medios convencionales del poder hegemónico mediático. Creo que una forma predilecta sería, por ejemplo, utilizar redes sociales o plataformas propias de algún Estado o que no dependan directamente de pues estos, vaya, de Facebook o de o de Twitter, etcétera, 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 ¿no? Obviamente es muy difícil porque se necesita un gran capital para lograr esto sin tomar en cuenta la censura de que puedes llevar, porque también los mismos proveedores de Internet pues dependen del gran capital, ¿no? Entonces, estás yendo en su contra. Ahora, pero probablemente retornar a las viejas formas, ¿no? Pues prácticamente de mano a mano volanteando. Se sigue usando en el mundo, a fin de cuentas, ¿no? Obviamente el alcance y la rapidez con que se lleva la gente va a ser mucho más lenta. En eso se lleva, digamos... Eh, no llevamos la delantera. Sin embargo, creo que me, formas de hacerlo hay bastantes, ¿no? Que no son tan potentes todavía, no lo son, pero se, obviamente se puede estructurar. Y además tampoco no estoy versado tanto en tecnología, lo debo de mencionar, porque creo que dentro del mismo Internet hay maneras para que la información fluya, información desde otra perspectiva, sin saltándote esos bloques que te va a poner el mismo poder. y justo dices unas cuestiones muy interesantes no eh, hablando sobre quiénes las matrices digamos de opinión no de una opinión pública que también en palabras de, de Pierre Bourdieu por ejemplo pues es una opinión de las minorías que se hace pasar por la opinión de las de las mayorías y que en realidad es una opinión que están construyendo las élites no para favorecer sus propios intereses Y en esas matrices, pues bien mencionas la academia, que en general la academia ha perdido como su sentido, su sentido crítico en, el, en, el, en la este, más amplia extensión de la definición del término de lo que es ser crítico. Y bueno, también están las ONGs, ¿no? Y todas estas agencias, por ejemplo, una forma de identificar a estas ONGs que este, digamos. Quién las financia, ¿no? Este, y en alguna ocasión también platicábamos es el caso de esta chica, la cubana, Joanny González, que era financiada por la USAID, que es una Sánchez. cara visible. ¿Dónde? Sánchez, la de Ajá. Ajá. la de Mi vida Joani. por un Walkman y unos jeans. Sí, que ella iba hacía, bueno, tuiteaba así unas de barbaridades eran son financiadas por esta agencia estadounidense que pues es un brazo visible de la de la CIA no este y bueno las bien mencionabas las agencias de comunicación entonces este caso de Cuba es muy conocido no el de que querían hacer una primavera como la primavera árabe a través de un, una red social eh, como Twitter, pero creo que se llamaba Zunzuno, no sé qué cosa se iba a llamar, ¿no? Zunzuneo. Así como, Zunzuneo, justo. Este, nada más les quiero, antes de, 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 de la intervención de, de Alessandro, les quiero leer del modelo de propaganda de Chomsky. Eh, él habla de cinco filtros, el primero es magnitud propaganda, de orientación de los beneficios de los medios de comunicación que justo hablábamos, bueno, que pertenecen a grandes corporaciones y en este momento están en manos de seis, de seis, este, son seis grandes conglomerados, entre ellos Disney, que ya bueno, está en todos lados, ya está acaba de inaugurar su, su canal de, de streaming. Luego la publicidad que es el segundo filtro. El tercero es el suministro de noticias a los medios de comunicación. Y aquí hablamos de que eh, quiénes son los, los, las fuentes. Por lo regular, las fuentes son los mismos gobiernos. Son los mismos gobiernos. Este, entonces, pues tenemos una información totalmente sesgada. El cuarto filtro, que se le llama FLAC, eh, Dice que los grupos de influencia pueden organizar respuestas sistemáticas ante cualquier desviación de línea editorial o del sesgo mediático y ante ataques a un determinado anunciante. ¿No? Y vemos que eso es, ha sido muy prolífico, por ejemplo, aquí en los medios en México. Si una línea editorial no corresponde a los intereses de las, de las este, clases dominantes, pues de inmediato se suspende de publicidad y demás. Y las opiniones. Anti, ¿no? Inicialmente este filtro era el anticomunismo por la rivalidad de la Guerra Fría, pero que todas las opiniones de algunas ideologías pueden ser consideradas antipatrióticas. Aunque está centrado sobre todo en Estados Unidos, pero sí nos sirve este análisis, bueno, este modelo de propaganda de Chomsky como para analizar a nivel global los medios. Este, ¿Qué dices, Alessandro? Eh, a mí me recuerda mucho esto cuando hubo la guerra en Irak, donde los marines estadounidenses bombardearon el hotel Palestín, palestina en Bagdad y básicamente para también bombardearon las antenas y los canales del estado de Irak para completamente borrar una voz libre en contracorriente de lo que era básicamente la, la, los medios alineados a la guerra imperialista, a la guerra sin límites de Estados Unidos en Oriente Medio. Y uh, me recuerdo mucho el hecho de que uh, habían como unos filtros, como los que tú estás mencionando, pero en ese sentido muy militares, o sea, un semáforo rojo naranjo y verde, ¿no? rojo, que hasta para los mismos periodistas alineados eran todos estos informes que al, al ser revisados no resultaban idóneos para ser publicados, para ser propagandados en los medios de comunicaciones internacionales, porque es un copia y pega básicamente lo que nosotros vemos a nivel internacional es que lo que eh, dice la BBC o lo que dice el país, o lo que dice el New York Times, o lo que dice uh, France 24 en, uh, en Francia, o uh, República, el Corriere de la Sera en Italia, pues es la misma cosa, básicamente, son uh, uh, mismos uh, mensajes de guerra, de propaganda imperial, y hay estos semáforos donde se define lo que no está bien, lo que se puede revisar, un semáforo naranja, y lo que puede ser uh, publicado tranquilamente porque está alineado un semáforo verde. Por ende, toda esta política de propaganda mediática que se dio en la guerra sin límites uh, de Estados Unidos, bueno, lo veamos también hoy proponerse a nivel internacional, o sea, en este mundo de posverdad. perché se è certo, come io comparto assolutamente eh, la riflessione eh, che hizo Christian a livello storico sul questionamento di come era... la prensa como es la prensa hoy, pero haciendo un recorrido histórico desde el abuso con Lenin y todo lo que ellos se han enfrentado como Unión Soviética en la propaganda anti-Unión Soviética. También es cierto que hoy, en un mundo de posverdad, de post, de comillas, el verdadero peligro que hoy nosotros veamos es básicamente esta forma muy violenta de que no hay una verdad de que no hay un hecho histórico real. Entonces, uh, las palabras de Galileo Galilei y Bernardino son las mismas. Uh, el hecho de que ha existido, por ejemplo, uh, Espartaco, que se enfrentó a la antigua Roma, es un punto de vista. Uh, el hecho de que uh, nosotros estemos dialogando sobre hechos reales que han pasado verdaderamente porque el bombardeo del Hotel Palestina existió o uh, la propaganda de guerra que se hace contra los medios uh, de comunicaciones que son verdaderamente alternativos porque hacen parte, como decía, Cristian de unos estados que están en contra uh, de la de nueva redefinición de un mundo unilateral uh, a mando estadounidense, como en el caso de Irán, yo pienso uh, a Hispan TV, pero Hispan TV también encuentra una censura mediática dentro de las redes sociales porque no son nuestras. Uh, y lo que ha hecho China, que nos informa Christian, que yo no estaba al corriente de esto, y agradezco mucho, uh, Christian, por informarnos de este evento, que es un clamor, es todo un júbilo. Uh, pues uh, es la demostración de cómo básicamente cuando tú tienes un Estado fuerte, como en el caso de la República Popular de China, la capacidad de poder construir un contrapoder, un nuevo bloque histórico en el sentido propio gramsciano de la palabra, o sea, uh, redefinir esta unidad uh, dentro del mismo Estado, de la misma población, logras de tener lo que es este nuevo intelectual orgánico, siempre utilizando una concepción, una palabra llave de Gramsci. Intelectual orgánico, Gramsci hablaba obviamente de Benedetto Croce, de Giovanni Gentile, de estos neoidealistas, de todos estos intelectuales que servían en su momento, por el caso italiano, de un país a capitalismo industrial avanzado, crear un bloque histórico entre la estructura, o sea, estos poderes fuertes que hay en Italia, la masonería, la iglesia, el Vaticano, más bien. La, uh, por ejemplo, la burguesía mafiosa garia o los industriales del norte, y estos intelectuales orgánicos como Benedetto Croce servían justamente para uh, crear en el imaginario de las poblaciones del norte-sur la justificación para el, el, el saqueo, para uh, esta hegemonía y cohesión entre dominado y dominantes. Ahora viene. ¿Cuál es hoy el nuevo intelectual orgánico en un mundo de posgrada? Pues el, me, el populismo mediático, en lo que nosotros vivimos. Es el que hoy, básicamente, detiene todavía esta hegemonía corazada de cohesión, siempre utilizando un término de Gramsci, y que permite esta fuerza todavía por parte del imperialismo estadounidense, de la Unión Europea, porque a nivel económico lo veamos: o sea, fueron super, superados por parte de la República Popular China. O sea, Estados Unidos no es ya una potencia mundial. A nivel, en el campo militar, tecnológico-militar, si no hay un equilibrio termonuclear, en el sentido de la tría de nucleares, como ya se había dado en el 48, cuando la Unión Soviética de Stalin ya se había adoptado de la tría de nuclear, tierra, mar y aire, pues... Hoy veamos que a la vez está hasta superado en el sentido militar, porque las nuevas relaciones de una, metafóricamente hablando, continente Asia-Pacífico no son solo la nueva ruta de la seda, sino también un nuevo predominio de las uh, rutas comerciales marítimas por parte de la China, de la República Popular de China, en el Mar Pacífico, en sus propios mares entre muchas otras situaciones, que están preocupando mucho, según los despaches y los informes del mismo Pentágono, a la Roma americana. Entonces, ¿cuál es el poder que ellos tienen? Pues el poder a través de los medios de comunicaciones, a través de la propaganda, a través del American Way of Life, el decir, todos nosotros, lamentablemente, llevamos el imperio en la mente. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Siempre parafraseando y no ser pesado, pero uh, me gusta mucho todos estos conceptos. Antonio Gramsci es construir un nuestro nuevo or, uh, intelectual orgánico, el nuevo príncipe, este nuevo príncipe a través de la cultura, que no es la hegemonía de un eurocomunismo que hablaba uh, básicamente uh, desde concepciones eurocéntricas, reproponiendo el marxismo y hasta el mismo pensamiento gramsciano como superestructura y entonces rompiendo sobre lo que es un pensamiento crítico, práctico, transformador, hoy nosotros nos damos cuenta que este... De nuevo intelectual orgánico lo tienen los uh, no solo los pueblos trabajadores no solo uh, las naciones oprimidas dentro del centro imperialista uh, no uh, sino que uh, las mismas comunidades comunidades originarias los pueblos originarios de nuestro del continente nuestro americano tienen el antídoto a, a este a este postverdadismo o por ejemplo a estas uh, concepciones de nuevo intelectual a través de una propaganda y un populismo mediático lo tienen dentro arraigado en sus propias culturas originarias por ende la concepción entra dentro un concepto de empatía un término filosófico en el cual nosotros nos sentimos acariciados por una simpatía, un cariño, una solidaridad entre pueblos y entonces la mujer purépecha no se siente solidaria con uh, por ejemplo Hillary Clinton o con Dolores Rice, pero sí se siente solidaria con uh, uh, la mujer uh, resistente en, uh, en Palestina. El hombre de a pie mexicano que todos los días uh, lucha para alcanzar a su honor al final del mes, no se siente solidario con uh, los Black Leaf Matters, por ejemplo, sino se siente solidario con la lucha y resistencia uh, del pueblo iraní y es un clamor de indignación cuando muere un cuadro político y militar como Soleimani. Porque nosotros sabemos cuánto es difícil poder construir no solo un cuadro político, sino un cuadro como lo era este señor, que es la representación de algo que va hasta contra la misma concepción militar. O sea, un hombre uh, de acero que no se creó dentro de las academias, sino que fue... El, uno de los mejores hijos de la revolución islámica en Irán. Por ende que yo pienso que hoy Gamshi no solo camina en México, sino camina también en Irán, camina también en Oriente Medio, camina donde hay un subalterno, un dominado que intenta buscar una rotura epistemológica y crear una resistencia hermenéutica uh, de pueblos trabajadores que tienen una cultura común que es la del proletariado, de la resistencia, de la grande revolución mexicana, la primera en la historia de la humanidad a nivel de revoluciones sociales y del del grande octubre que fue una rotura al contrario de lo que dicen aberrantes tesis como las de Alexander Dugin que fue un pasaje efímero dentro de la historia de un imperio ruso eso no es cierto fue la rotura y fue el ejemplo que abrió al final de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de la uh, Grande Guerra Patria uh, de la Unión Soviética contra el nazifascismo, las puertas y el camino para los pueblos, para la verdadera autodeterminación de los pueblos en un concepto leninista uh, de libertad. Y libertad es lo que una comunidad, un pueblo trabajador, una clase, unas clases sociales definen. En su propio mismo, en la construcción liber, eh, liberada de todas las concepciones occidentalistas europeas de los derechos humanos, de los derechos civiles, que fueron utilizados desde, a través de esta propaganda en estos años para agredir pueblos. A nadie le importa en la Roma Americana, en Washington, si. Uh, en uh, Oriente Medio uh, sean respetados uh, los derechos de la mujer hasta dentro de la concepción aberrante de los derechos de la mujer occidentales. Le interesa simplemente que los pueblos están sometidos uh, a los intereses nacionales de Estados Unidos. Por eso que se llevan bien, por ejemplo, con uh, uh, Arabia Saudí se llevan bien con uh, Qatar, se llevan bien con uh, Emirates Árabes uh, Unidos y no le importa un comino si estos países no solo violan. Supuestos derechos uh, de las mujeres, o civiles, o políticos, sino que no le importa nada del genocidio que se está haciendo, por ejemplo, uh, en, uh, en uh, allá, en ese país, uh, ayúdame, Cristian. Yemen. Yemen. Sí, Ajá, en Yemen. Y por ende, eso es la cuestión central. Lo que hoy los medios de comunicación te dicen que es verdad y lo que no es verdad. Por eso la importancia también de buscar nuevas formas, y lo dijo bien uh, Cristian, a la vez volver a caminar las calles. Sí, tal vez nos llegamos a un millón de personas, pero a nosotros no nos interesa uh, ni la super chat ni los me gusta. Uh, y hago un último sí. ejemplo de Dr. Gam, Gamshi. Sin superchat, sin uh, un millón de me gustas, en un mes se estaba llevando detrás en la lucha y las uh, ocupaciones uh, uh, armadas de las fábricas de Torino, en el Peño Rojo de 2021. Se estaba llevando consigo uh, los militares pastores de la Brigada Sassare, que hoy son grupos de élite lamentablemente de ocupación, ¿no? de fuerzas de armadas de ocupación del Estado imperialista italiano y uh, que en ese momento a través del diálogo a través del hecho que esto ese eran saudos como como Gramsci logró buscar encontrar una empatía esa empatía que yo hablaba y que también Flores Magón Ricardo Flores Magón en uno de sus artículos del 16 menciona la importancia de no ser indiferentes como Gramsci esta empatía que se crea es una apertura después entre lo que son los campesinos pobres del sur de Italia hacia la unidad. Con los obreros uh, de, de las industrias principales del norte de Italia, porque ellos ambos tenían los mismos sueños, pero se necesitaba de un nuevo príncipe, de un nuevo intelectual orgánico, que fue el orden nuevo de Gramsci, para construir todo esto. Se necesitó en Irán de una revolución islámica para construir un nuevo intelectual orgánico. Se necesitó de esto en la Unión Soviética de Lenin, y cuando básicamente aquí eh, él echaba el palo como uh, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Y sí, bueno, tocas temas muy importantes como este de la de la este de la posverdad, el del nuevo intelectual orgánico. Y bueno, sobre la posverdad es está muy enraizado con esto de la posmodernidad, justo como hablar de que los puntos de vista de cualquiera este tienen el mismo valor, no? Eh, como decir esto, no, de que bueno Quién sabe si eso sucedió porque yo no lo viví y pues yo creo o a mí se me antoja pensar que, que no, que no ocurrió, ¿no? Como estos puntos de vista que también este revisionismo sobre la revolución rusa, por ejemplo, ¿no? De 1917. Eh, y, y algo que yo creo que deberíamos de rescatar esta idea de Michael Lowey, no sé si lo han leído un texto que se denomina eh, Objetividad, eh, objetividad en, la, en las Ciencias Sociales, Objetividad y Punto de Vista de Clase de la, en las Ciencias Sociales, se llama el texto, y él llega a la conclusión de que, bueno, sí puede haber dis, distintas verdades, ¿no? Eh, pero la verdad como un arma de emancipación es la verdad de las clases dominadas. De los oprimidos, es la verdad más eh, que vale más, por así decirlo, más importante, porque dice: eh, si vamos a hablar de las, los dominadores, digamos, o las clases dominantes, pues ellos van a querer mantener oculta la verdad, siendo esto un instrumento de liberación. O sea, esa este es un poco como la tesis central de este texto muy breve de Michael Lowey. Eh, y a mí me parece muy importante rescatar esta idea de verdad, porque, por ejemplo, la, en las redes sociales, ¿no? Parece, o sea, que todas las opiniones tuvieran ese mismo valor por el solo hecho de ser expresadas. Entonces, aquí yo creo que es algo que tenemos que reflexionar y también preguntarles a propósito de esto de la posverdad, porque se habla que si la mentira de ahora, ¿no? Como negar o falsear hechos, es igual o no, a las mentiras que se decían antes. Y por, por poner un ejemplo, lo de las armas de destrucción masiva en Irak, de cómo se difundió esta idea de que había estas, las armas de destrucción masiva, y bajo este argumento se justificó ¿no? la, la, la invasión este, de, de Irak. Entonces, no sé ahí qué piensas, Cristian, de esta idea de... O sea, si, si esta idea de posverdad eh, o este concepto nos sirve eh, para, para expresar o para definir lo que hoy vemos, ¿no? De mentiras deliberadas, para manipular y demás, o si es algo, pues que nada más se le puso un nombre ahí nuevo, ¿no? Como para este definirlo, pero que pues voltamos al pasado y vemos que siempre ha habido esto y que finalmente dentro de lo que la lucha de clases, pues también hay una lucha por, la, por el sentido, ¿no? Por los significados. Entonces, bueno, esa es una pregunta que me, que me surge a partir de las reflexiones que ahorita hicieron y la otra, si, una, si consideran que una forma de contrainformación podría ser eh, lo, como WikiLeaks, por ejemplo, no lo que hizo eh, Juliana Assange o lo que hizo este Edward Snowden dando a conocer toda esta eh, operación, digamos, lo de alguna manera de de vigilancia en el que está sometido, pues sobre todo el pueblo estadounidense, pero ahora pues, con estos di dispositivos que tenemos y estas plataformas, pues sabemos que todo el mundo prácticamente, ¿cómo ven este, Cristian? Pero es que, eh, por ejemplo, el, el concepto de posverdad, este neologismo, pues es sinónimo de mentira, a fin de cuentas, o sea, es tan sencillo como eso. Ahorita que mencionabas lo de la objetividad, no sé cómo lo dijo este... No sé si conozcan a gor Vidal, fue un, era un escritor y, y crítico literario estadounidense, ya fallecido. Decía algo así como que Estados Unidos es el primer país donde la objetividad no existe, es nula, es totalmente nula. Eh, y lo dice, por supuesto, un estadounidense metido en las altas esferas, digamos, de la intelectualidad, muy esnovista, pero bueno, es interesante también leer a Gore, a Gore Vidal. Eh, y en relación a lo que mencionaba Alessandro, en este, en este momento de las posverdades y de las mentiras oficializadas, ya mencionabas el caso de las armas de destrucción masiva, eh, no tenía ningún argumento para sustentar esto. Esa era una, las armas, las armas nucleares o químicas y biológicas en, en manos de Saddam Hussein. Y la otra era la, la presencia de Al-Qaeda, el patrocinio por parte del Estado iraquí de, de Saddam Hussein de Al-Qaeda, que para Hussein era, era una organización antagónica creada precisamente por Estados Unidos, ¿no? Pero lo repitieron tantas veces que más que las personas que ponerlo en duda, lo normalizaron, porque creo que también eso puede pasar, eh, más que contradecir el argumento oficial de la Casa Blanca lo repitieron tan hasta, a, tal, a, a tal hastío que la gente dijo, es que es imposible hacer cambiar, la, de, 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 digamos, orquestar un discurso antagónico, que incluso, hay, lo hay, aunque se ponía en duda y se negaba, Estados Unidos se saltó a las Naciones Unidas para ir en contra de Irak, para destruir Irak, que es una invasión que hasta la fecha ha cobrado casi dos millones de víctimas, porque Estados Unidos sigue ocupando 18 años después el suelo iraquí. Otros elementos muy interesantes, ya más contemporáneos, por ejemplo, Tiananmen, 1989. ¿Qué ocurrió en Tiananmen? Por ejemplo, tú dime qué ocurrió, en Ruth. ¿Qué, ¿Qué visión tienes? Yo la verdad no conozco demasiado, pero tengo, o sea, si tú me preguntas, Tiananmen, la primera imagen que se me viene a la mente, porque en cualquier programa es el hombre que está frente a un, este, a un ay, ¿cómo André. se llaman estos? un tanque un tanque militar y está levantando unas unas flores esa es la 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 imagen que se me viene a la mente porque si tú le prendes al tu canal de de este History Channel no en sus comerciales y demás es la imagen que te presentan uh -huh. este eh, ya como un poquito más a fondo bueno había como unas manifestaciones no por porque estaban pidiendo más democracia no sé qué y que hubo ahí como una matanza pero a fondo no sé muy bien lo que lo que ocurrió bueno Eva, hablando de la bbc y hablando también de los medios gringos lo que ocurrió en 1989 fue que lo que ocurrió en, en campo en pekín un grupo de estudiantes pedían vaya reformas democráticas entre comillas no dentro de esos grupos que no eran tan masivos como las cámaras mostraban es que es el poder de la cámara no y también, en, en, entre comillas, tiempo real, te pueden que orquestar una verdad que realmente no es eso, ¿no? Porque también habría que diferenciar lo real y la realidad. Pero bueno, más allá de eso, lo que ocurrió en Tiananmen es que un grupo paramilitar fue contra los militares chinos. Por supuesto, se mostraron las imágenes del hombre del tanque, que hasta la fecha no sabe quién es, pero no se mostraron las imágenes de los militares de la República, del Ejército Rojo Chino quemados vivos dentro de los tanques. Quién patrocinó eso? Pues Estados Unidos. Otro ejemplo, mucho más añejo, bueno añejo entre comillas, ¿no? En este, en este también presentismo que vivimos, pues, lo que ocurrió hace cinco décadas es añejo, pero bueno, el llamado holodomor, por ejemplo, eh, las, las estas carestías. Y hambrunas que, que supuestamente se vivieron en la Unión Soviética y que mataron, bueno, cada año le van aumentando, ¿no? Comenzamos con 5 millones, 10 millones, pronto van a llegar a toda la población de la URSS. O sea, quién sabe si yo vi? Eh, aparecían más pobladores de la, de la URSS y todos habían muerto. Esta historia del Holo la orquestan precisamente los servicios de información, tanto occidentales, o sea, británicos y estadounidenses, basados en la letanía que inventaron los servicios de información del Tercer Reich, de la Alemania nazi, para demonizar a la Unión Soviética. Esa es otra. Dos ejemplos ya mucho más cercanos también. Eh, por ejemplo, eh, lo que ocurrió en los Balcanes también, con respecto a los bosnios. Hay una foto muy famosa que aparece una reja, que es supuestamente un campo de concentración de prisioneros bosnios, y curiosamente la foto está tomada para que no se ve el final de la reja, pero si, van al, si se iba al lugar donde se sacó esta fotografía, la reja terminaba aquí y o sea, no había nada, solo era un tramo de reja y posaron, pidió al mismo reportero que posaran para orquestar visualmente eh, un campo de concentración cuando no ocurría nada. También, además de esto, ya engrosando la trama, eh, cómo construyeron a, a Slobodan Milosevic con un genocida, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, y, ya, y no es nada más, es una orquesta mediática eh, imperialista, no solo... Contra otra versión de los hechos, sino contra aquellos que podían producir esa versión de los hechos. Nos, nos quedamos en los Balcanes, el bombardeo de la OTAN en Belgrado. No nada más, o sea, mostraban una cosa, bombardeando por los crímenes de los serbios, pero también fueron en contra de una visión que pudo haber mostrado otra cosa. ¿Quiénes? Pues la, la, la embajada china, medios chinos, etcétera, 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 ¿no? Ya lo mencionaba hace ratito Alessandro con el Hotel Palestina de Bagdad lo mismo ocurrió y para esto han creado y creo que tú lo mencionaste hace rato por ejemplo con Giovanni Sánchez tenemos el caso de Giovanni Sánchez quién patrocina a Giovanni Sánchez bueno obviamente eh, eh, Estados Unidos no pero incluso para denunciar, entre comillas, abusos contra la prensa, por supuesto, abusos, entre comillas, contra la prensa en países antagónicos, Estados Unidos ha, ha creado sus propios mecanismos. Al otro del Atlántico, por ejemplo, tenemos eh, Reporteros sin Fronteras. Reporteros sin Fronteras es un medio predilecto que golpea a China, a Rusia y a Cuba principalmente, quien formó parte del comité, digamos, de eh, Reporteros sin Fronteras, Otto Reich. Otto Reich es un personaje de la mafia cubano-estadounidense, un exiliado eh, de la alta burguesía cubana en suelo estadounidense, cuyo único objetivo es golpear mediáticamente a Cuba día y noche. Entonces, digamos, se puede poner, a, a partir de la hermenéutica, realicemos un exégesis a partir de los textos que mandan en la prensa, a partir de las imágenes, lo que busca hacer Estados Unidos es precisamente evitar que se pueda realizar este tipo de análisis, este tipo de exégesis a partir Manipulando las mismas imágenes, ¿no? Esto también, vaya, es extremadamente difícil cuando la población no tiene conciencia sobre qué ocurre al otro lado del planeta, sobre no, no tiene información. Por eso digo, no basta con los medios nada más. También está la academia. La academia es prácticamente quien educa. Cuando tú llegas a, a una educación superior, por ejemplo, tú, a través de los estereotipos que se te han afianzado en la cabeza, promovidos por la academia y los medios, ya conoce esos clichés y estereotipos. Eh, entre comillas, los árabes son malignos, los latinoamericanos son narcotraficantes, los chinos son comunistas viciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el macartismo no se detuvo con, pues, con el fin de la Guerra Fría, el, marca, el macatir, macartismo siguió y la Guerra Fría siguió. Y así como les he, he contado estos procesos en contra de China, en contra de Serbia, en contra de cualquier, vaya, en, en contra de cualquier país antagónico de Estados Unidos. Hay muchos, muchos más, ¿no? Y es el gran poder de los medios, de los grandes conglomerados mediáticos que por supuesto se presumen como monolíticos, pero no lo son. ¿Por qué? Hace ratito este RFK Jr., Robert eh, Robert, Robert Kennedy II, el hijo del asesinado Robert Kennedy, el hermano de JFK, eh, puso no sé qué comentario en Instagram de que la, que, ¿cómo le llaman? Big Pharma, o sea, el, el lobby farmacéutico en Estados Unidos, se había apoderado de Estados Unidos. No dijo absolutamente nada nuevo, pues todo el mundo lo sabe. Después yo creo que del lobby armamentista, el lobby, el lobby más poderoso es precisamente el farmacéutico, que hizo Instagram al, al hijo de, pues, de la dinastía Kennedy, le bloquearon la cuenta. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? El problema es que Robert Kennedy también era negacionista de la, eh, bueno, del poder de las vacunas, o sea, demonizaba las vacunas, se fueron con eso. Pero esto lo había dicho durante años. Y en el momento en que suelta que eh, las grandes farmacéuticas controlan Estados Unidos, bloquean la transmisión. Perdón, bueno, pensando en lo tuyo, ¿no? Bloquean su cuenta de Instagram, espero que no ocurra aquí, ¿no? Volvemos a lo mismo. Lo, con respecto a lo que mencionaba Alessandro. Eh, esa necesidad de crear tus propias trincheras para combatir eh, vaya, esos mismos conglomerados mediáticos, ¿no? ¿Qué ocurre? No nada más con individuos. Ahora traslademos esto, por ejemplo, a HispanTV. HispanTV es el medio en, en castellano de, del gobierno iraní. Es una televisora global que transmite contenido en español eh, desde, desde Teherán prácticamente, ¿no? Eh, ocurre algo parecido con Press TV, que es la versión en inglés, etcétera. Hay varias versiones, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues fue prácticamente bloqueada de YouTube, bloqueada de Twitter. Y vuelvo a lo mismo, se, se construye una visión monolítica de las cosas. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas son sus plataformas. Lo mismo ocurrió con lo de Donald Trump. No es que Donald Trump me simpatice, creo que es un sujeto nefasto, pero tan nefasto es Biden. Y Biden tiene la vara alta en los grandes medios de comunicación, al igual que Trump la tiene en otros, vaya, en los conglomerados mediáticos rivales. Pero a fin de cuentas, ambos grupos... Responden a los mismos, mismos intereses imperialistas. Cuando se trata de imperialismo, cuando se trata de Rusia, cuando se trata de China, cuando se trata de Cuba, de Venezuela, etcétera, los van a ver, los, los van a escuchar en unísono en contra de esos. Van a olvidar sus diferencias. ¿no? Algaro, otro ejemplo muy muy interesante. Durante años Bloomberg, esta esta televisora de, de información financiera, atacó a Rusia y atacó a China día y noche, día y noche. ¿Qué ocurrió? De pronto, cuando sale la vacuna Sputnik y cuando ya no se puede negar que es la vacuna más efectiva, tuvo que aceptar justamente que es la, vaya, la vacuna más, eh, por decirlo, poderosa de todas. No tuvo que olvidar por un momento su, su rusofobia, aunque dijo que es el mayor desarrollo de la Federación Rusa desde la Unión Soviética. O sea, en los 30 años que lleva Rusia no, no han desarrollado absolutamente nada. Pero más allá de eso, de eso vuelvo. Lo que está ocurriendo con lo, lo que mencionaste ahorita de la posverdad, pues prácticamente es algo totalmente gebeliano. O sea, estos principios de propaganda de Joseph Goebbels se siguen aplicando y los retomaron los Estados Unidos después de la, der, de la derrota del Tercer Reich. Es exactamente lo mismo, no por nada absorbieron a nazis en las filas de, de, del imperialismo estadounidense. No. Entonces, creo que tenemos, lo repito, las herramientas para hacerlo. Tanto novedosas como las más tradicionales, ¿no? O sea, está el volanteo en la calle, está crear, pues, incluso, no sé, fanzines para los más anarquistas, etcétera. O sea, el chiste es agitar a la gente. Y con agitar no me refiero justamente a radicalizarlos para que vayan a golpear eh, a un bando antagónico, sino también para que se informen, para que busquen una fuente de información antagónica que las hay, que son difíciles de encontrar. Ese es el gran problema, ¿no? Y también entender una cosa. Obviamente vemos que nuestras trincheras están disminuidas en Internet, pero bueno, México no toda la población usa Internet, ni siquiera hay televisión, ni siquiera hay luz. La gente, hay gente que todavía no sabe leer en México. Entonces, pues, ¿qué va a ser más efectivo? ¿Usar el Internet, usar plataformas, redes sociales? O bien ir de boca en boca, de mano en mano, distribuyendo información, por eso el, el papel también de la educación no nada más basta con los medios, basta con controlar la academia, tal cual, controlar la academia porque si no la controlas, el otro bando pues va a seguir ese dominio que tienen desde hace décadas, siglos. Sí, pues ahí vemos a los Krause y a los Aguilar Camino difundiendo este, esta información, hablando de, de razas y eslavas, ¿no? Este, y, bueno, una sarta de tonterías. Pero bueno, estábamos hablando como más enfáticamente de los medios convencionales y de cómo esto se ha proliferado y desarrollado, tecnificado muchísimo más con los medios eh, digitales. Pero también quiero hacer mención del cine, porque creo que también a través del cine se difunden y se afianzan muchas ideologías. Y quiero poner tres ejemplos de tres películas. Una es la de Batman, El, el Caballero de la Noche Desciende, de la que justo Slavoj Shishek escribió un artículo muy bueno que se llama La dictadura del proletariado en Ciudad Gótica. Y que, bueno, básicamente el argumento central de Shishek es que este, Batman, como un capitalista, este, un sujeto muy rico, lo que termina haciendo en una revuelta este, en Ciudad Gótica es restaurando el orden liberal. ¿No? Entonces eso o sea, me hace muy interesante. Y luego otra película que se llama La noche más oscura, que es con esta actriz Jessica Chastain, que es lo, lo que trata de, de afianzar la ideología, que la idea que trata de afianzar la película, es la utilidad de la tortura. Que la tortura es terrible, pero es necesaria. Y, y la, la, la trama de esta película es el... El interrogatorio que le hacen a un pate este a través del cual llegan a, a Osama Bin Laden. Es la de Entonces, Samuel L. Jackson, perdón. No sé si sale Samuel L. Jackson, pero sale esta Jessica Chastain, pero no sé si sale él. No lo recuerdo, incluso ella es como de las operadoras de la tortura, es una mujer de la CIA. Está representando a una mujer de la SEA que es la que está presente viendo como tortura, incluso hasta ganó que Oscar por eso, ¿no? Es como, como justificar no lo que hay ahí detrás de estas narrativas. Y otro caso que les quiero comentar es, bueno, en otras ocasiones hemos mencionado el caso Netflix, pero ahorita hace poco estaba viendo como una miniserie sobre el espionaje. Curiosamente, bueno, no curiosamente, sabemos que tiene una intencionalidad. Se centra sobre todo en los espías eh, de, de la ex Unión Soviética, en la KGB, en la Stasi, que fue la, la policía secreta de la este, Alemania República Democrática Alemana. Eh, se centra, por ejemplo, en el espionaje de los chinos y apenas se hace una mención ahí muy sutil del Mossad, bueno al Mossad creo que ni lo ha mencionado en los capítulos que llevo y de, y de la Cia. Entonces también como me gustaría conocer su, su comentario, que hicieron un comentario respecto a esto, ¿no? De cómo el cine también este difunde es otra arma muy 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 poderosa de, de difusión de, de ideologías que a veces son incluso imperceptibles imperceptibles. Al, Alessandro Sí, por supuesto, yo pienso también no solo a Hollywood, pues también a estas plataformas como Netflix, que son de la familia Obama y Clinton y que ahorita llevan adelante pues un trabajo de propaganda que es justamente lo que decía Cristian al mencionar Goebbels cuando se decía justamente en su momento que contar tres veces una mentira se vuelve verdad. Y también siempre, parafraseando una de las frases que utilizaba mucho ese jerarca nazis, es que cuando escuchaba hablar de cultura, él siempre ponía la mano y sacaba su pistola, su revólver. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer hoy es revoltar esta concepción, o sea, cada vez es que nosotros veamos la propaganda uh, que se está dando a través de una ideología de la guerra, uh, versión 2.0, o sea, también a través de lo que es la concepción que está detrás del uh, panfleto que se publicó hace pocas décadas, uh, en el uh, 99, creo, o en el 96, ahorita no me recuerdo la fecha exacta, uh, choque de civilizaciones, de Samuel P. Huntington ahí veamos nuevamente el redefinirse de lo que era la ideología de la guerra en la época de los uh, del nacionalsocialismo en Alemania pues más nazismo que socialismo evidentemente por color, como lo hemos visto y uh, el fascismo histórico de Mussolini en Italia y hoy básicamente toda esta propaganda también es la justificación siempre buscando un enemigo o sea, como en su momento, hoy también encontramos que es la rusofobia, la islamofobia, uh, la propaganda a través de la mentira. Y entonces, uh, en todo lo que fue elenco de uh, la propaganda, de las um, mentiras, de las fake news y del revisionismo histórico sobre eventos uh, que no se como el olomodor. Que mencionaba Christian en Ucrania es algo de, uh, de la proyección de una mente perversa uh, que, uh, que hace creer algo que no pasó, porque si uno básicamente, solo únicamente, toma las estadísticas de cuánto eran los ciudadanos uh, soviéticos antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial eran unos uh, 111 millones de personas. Y después, el final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 10 años después, en, alrededor del 58-59, y uh, lo verifica sobre la base también de los alrededor de 30 millones de muertos que se dieron ¿no? de los combatientes soviéticos que lucharon para defender la patria socialista de la Unión Soviética. Veamos que en el 59 eran más de 158 millones de personas. Así, ¿dónde están estas decenas de millones de muertos? ¿Quién propagando estas mentiras históricas? Pues un tal Conquest, que era nada menos que un agente de los servicios secretos ingleses. Entonces. La historia que nos narran en las academias, en los medios de comunicaciones y que hemos creído también nosotros, es basado sobre las tesis, ni siquiera las tesis, las mentiras de un ex agente de los servicios secretos ingleses. O sea, ni siquiera un historiador. Ni siquiera una persona que ha hecho un análisis en el campo. Y esto podemos uh, uh, ampliarlo, ¿no? como dice Gisela, sobre la cuestión de la mentira uh, del genocidio que se dio en Bosnia y Herzegovina, que, que dio la justificación después para la agresión imperial contra la antigua uh, Federación uh, Yugoslava Socialista. Y uh, también lo podemos uh, mencionar, por ejemplo, ayer. Fue el día de la memoria, de la memoria. Yo, cada vez que siento esto, me, sé, uh, me viene la piel china por el horror. Porque básicamente es un acuerdo, un tratado de paz que se dio en París en el 49, donde Italia y Yugoslavia socialista firmaron supuestamente un acuerdo de paz uh, frente a todos los crímenes revanchistas, imperialistas, colonialistas, racistas, chauvinistas, que... La Roma fascista había perpetuado durante los masacres que un documental Fascist Legacy de la BBC destaca se encuentra en internet, creo también con subtítulos en español, donde se ve todos los crímenes uh, de estos italianos, buena gente que era el fascismo italiano, que no iban ahí y los recibían con caramelos y tampoco ellos llevaban chocolate, sino que cortaban las cabe cabezas a los uh, pueblos de los Balcanes o de África para sus saqueos imperiales. Hoy básicamente el Día de la Memoria es básicamente el revisionismo histórico. De esta Italia fascista que busca siempre un espacio vital en la cuenca del Mediterráneo y en África y que no acepta una autocrítica, una propia condena a, su, a sus mismas políticas porque las sigues haciendo. O sea, si veamos uno de mis artículos que publiqué por Contralínea y también para Global Research, donde destaco básicamente todas las misiones de guerra llamadas mal llamadas peacekeeping, uh, que, uh, Estado, que Italia perpetua uh, a veces en conexión, coincidiendo con los intereses uh, estratégicos e imperiales de la Unión Europea y también uh, por su sumisión a la OTAN, a la vez, uh, para buscar uh, un, uh, una hegemonía en estas regiones uh, mencionadas. Todo esto, entonces el día de la, del recuerdo, de la memoria, es un día donde eh, se dice que los partisanos titinos... Uh, de la resistencia titina eran unos criminales que cometieron crímenes, las así mal llamadas, llamadas foibas, donde uh, botaban a los ciudadanos uh, italianos adentro después de haberlos torturados, masacrados a los hombres y violados a las mujeres, cuando en realidad esto no ha pasado, igual como con la cuestión de un, tomar simplemente las, los datos reales sobre la población y ver cuánto eran los italianos. Uh, presentes en la región de Istria, de la Dalmacia, cuando hubo la liberación de estas uh, regiones por parte del ejército liberador partisano del uh, general, de general Tito, uh, veamos que son falsas, o sea que no checan entre lo que es la mentira y los hechos reales, pero nosotros nos dicen. Tú eres un violento, Alessandro. Tú eres un violento porque estás intentando imponer una realidad. Pero yo no estoy imponiendo una realidad. Son hechos históricos. Es como decía Cristian, uh, hacer hermenéutica. Pero sobre todo no es un punto de vista, es un axioma. Es un axioma real de lo que se está tratando en este momento. O sea, uh, Italia ha cometido crímenes que ni ninguno lo has condenado. Y a lo contrario, se condena básicamente y se quiere poner a la vez hasta el mismo uh, nivel a los muertos. O sea, no de solo de vivos somos diferentes, sino también los muertos pesan diferentes porque no es la misma cosa los muertos partisanos de la lucha de resistencia uh, contra el nazifascismo y los muertos fascistas. O sea, es ser partisanos, es tomar partido, como decía Gamshi. Entonces, uh, de esto estamos hablando. Sí se han cometido crímenes, tal vez, pero no es generalizar y criminalizar uh, la resistencia, que es lo que se quiere decir. O sea, poner básicamente a la misma uh, nivel uh, el fascismo, el nacionalsocialismo, el uh, comunismo, todos los ismos. Así que te dicen los sismos, y cuando en realidad no es así. Las ideologías eran completamente diferentes. Lo ¿no? que movía, básicamente, también una violencia revolucionaria una violencia de una resistencia era completamente diversa porque era la representación de una mayoría de los pueblos, como aquí en México. Entonces, es lo mismo ser eh, partisanos de eh, Porfirio Díaz o ser partisanos eh, resistentes, combatientes, partisanos de eh, Pancho Villa y Zapata. Claro que no. Hay que tomar partido, no se puede estar en medio uh, del fuego arriba de una trinchera, hay que tomar la posición para que los, uh, las balas de ambos lados no te golpeen. Entonces, todo esto lo veamos también hoy en la propaganda de guerra, que, repito, retoma en auge justamente lo que Cristian decía de Goebbels y que en los años 50... Fue uh, uh, publicado hasta en un libro por parte de Edward Bernays, uh, que era un pariente, un sobrino del de mismo Freud, y que uh, básicamente trabajó sobre la psicología de masa e in inventó este libro Propaganda, que era bueno, la propaganda que se utilizaba hasta en el Partido Nacional Socialista en Alemania y que fue utilizado básicamente sucesivamente por la CIA, por Estados Unidos, y lo veamos en momentos y anécdotas tópicos de la historia de Estados Unidos. Al momento de que la industria, parece algo de chistoso, pero es así, y es documentado esto, la industria del tocino estaba en crisis en Estados Unidos en los años 50, buscaron la forma de uh, comunicarse con Edward Bernays para buscar una forma de mercadotecnia para poder propagar dar y buscar la forma para incentivar a la familia estadounidense a comer tocino y huevo en el desayuno. Y lo encontraron básicamente en qué forma. Edward Bernays contactó a mil médicos, a demostración que también la industria médica y lo que son los doctores en general en un sentido largo hay doctores honestos no todos los doctores son deshonestos pero en general el concepto de doctor hoy dentro del sistema público de salud en el mundo en general no en México no en Estados Unidos o en Italia en particular sino en general representan unos intereses de unas lobbies entonces estos médicos en su momento mil médicos vienen conformados en un ejército de propaganda que tiene que decir a sus propios pacientes que se vuelven clientes que tienen que por su propia salud comer huevos, sino porque hace bien. Y así empieza básicamente la, uh, el hecho de que... Hoy en Estados Unidos todas las mañanas eh, los gringos comen eh, huevos con eh, tocino y no es mentira, es algo de chistoso pero que es real. Otra anécdota siempre que utilizó Edward Bernays en su momento fue el hecho de que también la industria del tabaco estaba en crisis, entonces buscan la forma para que las mujeres eh, también empezaran a fumar y lo encontraron el día 8 de marzo en un día de marcha donde se dijo que un grupo de mujeres tenían que sacar afuera en un determinado momento y uh, el, el cigarrillo por, como demostración de emancipación uh, de género frente al hombre porque el cigarrillo lo fumaba simplemente el hombre y no lo podía fumar la mujer también esto fue idea uh, no de un revolucionario de izquierda cosas de este tipo Sino di Edward Bernays, che in questo libro, uh, Propaganda, define la propaganda in tutti i lati della società, o sea, anche dentro de un club di ajedrez, dice Bernays, uh, esiste propaganda, o sea, in cualquier momento. Tenemos lo que Gamshi decía, una superestructura compleja que obviamente es diferente porque el perfil de un club de ajedrez no es el mismo perfil uh, del New York Times. El perfil del New York Times no es el mismo. Uh, del uh, comandante en jefe de la OTAN que define los semáforos de la propaganda de guerra en el momento de agredir, por ejemplo, a, a Siria o en el pasado Libia, y entonces uh, las armas uh, químicas que nunca se encontraron o por ejemplo los crímenes hipotéticos de un Gaddafi que nunca se demostraron, la imagen de un magnicidio en directa eh, TV en vivo eh, de un presidente eh, como Gaddafi por medio de los medios de comunicaciones y las televisiones pasa como si estuviéramos frente a un videojuego. O sea, la guerra ya no entra ni siquiera dentro de las casas. O sea, la imagen que es es uh, de anestesia total a nivel social, psicológico. ¿Por qué? Porque detrás hay toda una campaña por parte del cine, que, contestando a tu pregunta, donde te hacen pasar una violencia que te hace uh, posible que esta violencia hace parte de ti. O sea, al momento que tú ves de verdad el bombardeo de Fallujah, un millón de, de mujeres, niños y ancianos bombardeados por uranio improvisado, tú piensas que es un videojuego o que estamos en una película de Netflix. O sea, no sabes ya cuál es la realidad y la ficción. Por eso que... Es muy grave la situación en la que estamos y coincido con uh, Cristian con que necesitamos uh, uh, volver a ser conservadores en un sentido largo, es decir, volver a hacer uh, lo que siempre se hacía en el siglo pasado, o sea, propaganda y... Uh, Uh, batallas de las ideas uh, contra cultura contra hegemonía en medio de la gente que sobre todo quien hoy tiene sobre la capacidad de poder uh, construir una contra hegemonía son los que marxísticamente hablando como hubiera dicho Marx son los que construyen uh, fuerza trabajo o sea, el concepto de que uh, quien construye una casa, quien trabaja todos los días en algo que es de verdad un trabajo no solo en un sentido marxista, sino también uh, de Antonio Gramsci, eres uh, intelectual orgánico porque no solo sabes trabajar en un sentido de uh, recursos humanos de mano de obra, sino que tú tienes un cuadro, como la abeja cuando construye su propia casa, su propio nido, tiene básicamente el cuadro de lo que va a construir, entonces... Un trabajador de la construcción que se está poniendo a construir, por ejemplo, una, un edificio de estos edificios rascacielos de 70, 80 pisos en polanco y todos. ¿Tiene? una capacidad intelectual que tal vez es yo mismo, no tengo, y de comprender hoy día uh, la importancia uh, de romper con este sistema. O sea, es más claro, más allá de las categorías que yo estoy utilizando, uh, cuál es uh, el camino para la verdadera uh, liberación del, uh, del proletariado. Sí, fue que... muy importante. Sí, se fue, pero lo que regresa a plantear como una reflexión final para ir cerrando, porque algo que he percibido y no sé si ustedes lo han percibido, Alessandro Cristian, es este, que a raíz de la pandemia, ahorita que estamos con lo de la pandemia, también como que la información que fluye solo se está centrando como muy reducidamente en el aspecto de pues las vacunas, el desarrollo de la vacuna misma, el desarrollo de la propia pandemia, la, los dichos de las autoridades de la OMS, las declaraciones de la Unión Europea, pero el tema es solo pandemia, ¿no? Entonces yo creo que pocas personas, por ejemplo, hace rato, Alessandro, mencionabas el, lo que está ocurriendo en Yemen. O sea, nada se habla prácticamente en los medios hegemónicos de lo que está pasando realmente en otros en otras latitudes, en otros temas. Entonces sí hay como un cierre, ¿no? De que solo, el mundo solo parece que es la pandemia. Este, ¿Cómo ven? Bueno, esa sería como una, una reflexión. Y, y antes de cerrar, Cristian, pues también me gustaría que, que este, comentara respecto a esto que hablábamos de, del cine, también como un constructor de, de ideología. Bueno, ves que ahorita que mencionabas, eh, el cine concretamente previo a la televisión era el mayor mecanismo estadounidense de propaganda. Eh, creo que, por ejemplo, en la Unión Soviética también, más bien para las causas socialistas, pero creo que por el gigantismo de la industria estadounidense. Y porque captaban prácticamente todas las salas de cine a nivel global, como que nunca, por ejemplo, Mosfilm tenía un alcance impresionante, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, pues, también en los ochentas, donde se podía encontrar contenido de Mosfilm, que más allá del Cine París o la biblioteca, perdón, la biblioteca, la, la filmoteca de la UNAM o la Cineteca Nacional. Eh, creo que el cine ha, ha sido utilizado mucho por Estados Unidos para orquestar su narrativa para las masas en lo más general, por ejemplo, tomando algunos ejemplos, estas películas de la Segunda Guerra Mundial, auténticamente en Estados Unidos, si le preguntas a alguien quién ganó la guerra, dicen Estados Unidos. Los más informados, entre comillas, dirán, bueno, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, dirán algunos, ¿no? Pero pocas son las personas, el público, el gran público, que te responda, realmente el gran trabajo lo hizo la Unión Soviética, ¿no? Es, son muy contadas, ¿no? Y, a, y en los últimos años se ha. Vinculado al cine, a los medios, a la academia, tratando de eliminar por completo el papel de la Unión Soviética, cuando fue la Unión Soviética quien venció realmente al Tercer Reich, ¿no? Probablemente en el contexto del Pacífico, bueno, Estados Unidos obviamente tuvo mayor peso, pero en Europa prácticamente quien salvó a Europa fue la Unión Soviética. Y por supuesto, lo mencionaba Alessandro, en cada contexto los partisanos en los Balcanes también ocurrían lo mismo en, en, en la ELA, de, en Grecia, etcétera, ¿no? Creo que. El cine eh, es eso, es una máquina de estereotipos y es una máquina de clichés. Yo ll llego al punto en que, por ejemplo, mencionaste ahorita a Dark Knight, por ejemplo, ¿no? El, eh, y tanto en la, visión film, en la versión fílmica como en la versión de las tiras cómicas, Batman creo que tiene un rol muy, muy. Por ejemplo, siempre muestran a Batman como este hombre que va en contra del crimen. Pero, por ejemplo, concretamente hay una película que es la tercera película de Christopher Nolan. En la que, bueno, a grandes rasgos combate a un grupo que quiere acabar con los ricos en, 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 en Ciudad Gótica. Y es eh, la que comentaba, la del caballero de la noche desciende, algo así. Sí, sí, de, sí. Interesante. El malo es Dane. Sí, ¿no? justo. Uh -huh. Y este, este personaje, pero ¿quién, es, quién, quién está detrás de.? De este personaje encapotado, pues es un multimillonario, prácticamente alguien, un, una, una empresa que controla toda la ciudad, y que es, es curioso el papel de caballero. Un caballero en la baja edad media pues era aquel que explotaba a sus siervos, a fin de cuentas, ¿no? Y realmente lo que es Batman en este escenario pues es un hombre adinerado que, tiene, que puede armarse hasta los dientes para combatir a, a los criminales o. En teoría sí los muestran como criminales o enfermos mentales, porque realmente que todo el mundo se vista con, bueno, como un payaso, etcétera, 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 pues digo, no es algo muy común. Eh, siempre dicen, sí, pero es que son tiras cómicas, no, no, no tienen que reflejar la realidad. El problema es que a través de tiras cómicas, cintas de superhéroes, cintas de la Segunda Guerra Mundial manipuladas, cintas en que los apocalípticas o postapocalípticas en que los estadounidenses siempre salvan al mundo. Así es como se educa a la gente en Estados Unidos y en Europa Occidental, por ejemplo. ¿no? Y en América Latina también. Por eso, vuelvo a lo mismo, si hacen una encuesta sobre el papel que ha tenido Estados Unidos en su historia en los últimos 200 años. Pues rara vez vas a encontrar su papel genocida con respecto a los pueblos originarios, el esclavismo de la población africana, eh, mil y un peripecias imperialistas para destruir gobiernos, destruir naciones, magnicidios, genocidios, etcétera, ¿no? Entonces, concretamente, el papel que tiene el cine creo que es, es. Bueno, ahora se ha mezclado, porque prácticamente ya son indistinguibles la televisión y el cine, ¿no? Y más en esta época de pandemia, lo que me lleva a hablar de lo que mencionaste de Yemen. Pues Yemen, obviamente. En México, ¿quién tocará el tema? Serán pues 10 personas, tal me incluyo yo. O sea, lo que está ocurriendo en Yemen, lo que ocurrió durante la pandemia contra Palestina, contra la República Islámica de Irán, contra Irak, eh, incluso también contra Cuba y Venezuela en los últimos eh, meses de la, de, de la administración Trump, e incluso en la primera de Biden, porque Biden ya dijo que a menos que Irán deje de enriquecer uranio, como se estipulaba en el acuerdo, si, si alguien salía. Estados Unidos va a continuar con las sanciones, lo que nos muestra que realmente no hay ningún rompimiento. El imperialismo estadounidense continúa. Pero más allá de esto, la línea narrativa de los medios, incluso ya del cine, porque ya salieron documentales y películas en torno a la pandemia, es que el mundo entero estaba, por supuesto, están mortificados por la pandemia, pero por debajo del agua y en las sombras, el imperialismo estadounidense no se detenía. Los, la, las, la campaña contra China, la campaña contra Rusia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es el poder mediático y el gigantismo mediático de los conglomerados eh, de, de medios de comunicación, ¿no? que prácticamente pueden utilizar cualquier elemento para ensombrecer o manipular o torcer o decir medias verdades, que prácticamente, no más que medias verdades son mentiras, tal cual. Se ha engalanado la mentira con este concepto de posverdad, pero a fin de cuentas son mentiras, tal cual, vulgares como cualquier otra, ¿no? El problema es que si la emite, si lo emite Estados Unidos, jamás va a ser una mentira. Si lo emite la República Islámica de Irán, la Federación Rusa, la República Popular de China, Corea del Norte, etcétera, por supuesto que lo va a hacer. Es, creo que Estados Unidos se ha orquestado a través de distintos ideólogos, intelectuales orgánicos de la plutocracia imperialista estadounidense, porque cada clase tiene a su grupo de intelectuales y a su propia inteligencia, pero concretamente. En los últimos 30 años, Alessandro ya citó uno, que es este Samuel Huntington, el del choque de las civilizaciones, fundamental para entender la visión estadounidense en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, pero al mismo tiempo hay otros personajes, por ejemplo, Francis Fukuyama, el del fin de la historia, hay otro, Bernard Lewis, que prácticamente convirtió, partió nuevamente al mundo en esta dicotomía de el mundo positivo occidental y el mundo negativo, digamos, musulmán, por por mencionar algunos, ¿no? Entonces, Estados Unidos creo que tiene muy bien definida cuál es su meta. Es controlar al mundo, no lo van a hacer a través de las armas nada más. Pueden hacerlo, como lo demostraron en, en 2003 en Irak, pero para ganarse la aprobación de su público, lo van a hacer a través de los medios. Y yo siempre lo menciono, siempre se, se responsabiliza al gobierno estadounidense en torno a las atrocidades que han hecho, pero una gran parte de, ese, de, de esa de la responsabilidad que tiene el pueblo estadounidense, un pueblo que tiene la posibil posibilidad de informarse, de formarse una visión distinta, ajena a su gobierno, pero que aplaude las atrocidades, ya sea de, vaya, de un candidato o de otro candidato, ¿no? Hay responsabilidad de los dos, no se, ya no se puede entender pueblo y gobierno estadounidense, incluso, me atrevo a decirlo, de grupos minoritarios en resistencia, porque hay grupos min min minoritarios en resistencia que prácticamente le aplauden a Biden. Entonces hay una responsabilidad por parte de los Estados Unidos y recordar que si el pueblo estadounidense se informa a través del cine o crean una opinión del mundo y de la historia en torno al cine, porque tampoco es un pueblo que lea mucho y si leen qué tipo de cosas leen, la mejor manera es justamente crear, no, no, no tal vez no un cine, pero sí una respuesta a través, vaya, de los grandes, fuera de los grandes medios de comunicación, pero a través de las nuevas tecnologías que te contamos hoy en día, ¿no? Y también recurrir a la, como vivimos en un país periférico, donde todas las personas no tienen justamente acceso a Internet o, vaya, luz incluso, pues ir de boca en boca en distintas lenguas, incluso en castellano, tratando de... Pues agitar y radicalizar a las personas y mostrarles que hay otra cosa. Ahorita, por ejemplo, me metí a Twitter y están con la etiqueta no a la censura. ¿Por qué? Porque se quieren regular redes sociales, ¿no? Obviamente, para, para los, ¿cómo llamarlo? Para aquellos quejosos, la censura viene del Estado, pero realmente la censura está en las redes sociales y lo hemos podido ver en los últimos días, meses. O sea, es un mecanismo, pues sí, de subordinación y de control de las narrativas que vayan sean antagónicas tanto a la red social como a los clientes de ser o patrocinadores de esa red social entonces creo que ahí, ahí es una derrota por lo menos en Twitter incluso aquí en Facebook en YouTube no vamos para ningún lado creo que hay otras maneras de hacerlo y creo que se tienen que explotar esas maneras se mencionaba el otro día de una, de una red social mexicana claro puede ocurrir no pero también recordemos los mismos eh, las mismas empresas de, de, por ejemplo, de telecomunicaciones en México, Telmex está privatizada y también esas personas responden a ciertos intereses. O sea, incluso los que crean los componentes de esto, pues también son empresas antagónicas a los estados que buscan crear algo nuevo. Y López Obrador muy tímidamente lo ha lanzado, ¿no? Pero yo creo que eso, en, ese, en ese contexto es una derrota. Creo que debemos ir a otros a otros espacios y creo que ahí se puede prosperar en cuanto a una narrativa. Pues, ¿Quién puede vencer al, realmente al pueblo en las calles? Pues, puede ocurrir, ¿no? Las fuerzas policiales del Estado, sin duda alguna, ¿no? Pero por lo menos está demostrado que las revoluciones se fraguan en la calle, no se fraguan en, en las pantallas ni en, etcétera, etcétera. Y justo como dice una canción, no recuerdo quién la canta, pero acá la volvió a cantar después Molotov, la de la revolución no será televisada pues no definitivamente no en las pantallas no es este Alessandro no sé si quieras hacer un último comentario y ya luego nos vamos con el anuncio de este un anuncio que tenemos por ahí. Sí, por supuesto que sí, muchas gracias Ruth. Pues no, pues me siento completamente de compartir la reflexión de Cristian y contestando a tu pregunta sobre lo que estamos viviendo a nivel de la pandemia esta dictadura que yo llamo dictadura viral digital, pues ante todos hay que tranquilizarnos, porque por la segunda vez en la historia de la humanidad, los rusos, antes soviéticos y ahorita rusos, están salvando la humanidad. La primera vez fue en la guerra contra el nazifascismo. Y ahorita con uh, el hecho de entregar la vacuna, las dosis de vacunas uh, del Sputnik V, pues a todos los pueblos que ellos pueden permitirse poderlos también uh, difundir, producirlo y todo esto. Esto es primo elemento, o sea, el discurso de tener también uh, vivo la esperanza, porque lo que no quieren, uh, nos quieren uh, básicamente a través de estos medios, a través del hecho de cómo... Comentaba y mencionaba Cristian, uh, también Fukuyama, el fin de la historia: que no hay vida, no hay vida después del capitalismo, a lo contrario, o sea, en un sentido filosófico, pues uh, esta pandemia nos está poniendo en prueba a la humanidad, o sea, abrir los ojos y ver que hasta la natura, la naturaleza, el ambiente en, alrededor que vivimos, se está organizando y está buscando formas de nuevas resistencias, porque el virus COVID es un virus invisible. De la familia del COVID, como virus, hay como 50 en el aire. Uh, no todos uh, son dañinos para el hombre, pero están. Entonces, uh, este que nosotros estamos padeciendo a nivel mundial, el COVID-2, uh, uh, SARS-2. Es básicamente la forma de organizarse de estos picos invisibles eh, virus a nivel colectivo para resistir frente al calentamiento mundial, frente al saqueo, explotación uh, del hombre sobre la naturaleza, utilizando uh, una, un eufemismo marxista. Uh, y uh, todo esto denota el hecho de que tendríamos, como dice Christian, uh, buscar formas de resistencia a cómo nos están enseñando estos uh, invisibles uh, uh, virus que son el COVID uh, y básicamente forma, formar una nueva contrahegemonía frente a todo lo que es no solo las, el, esta crisis que nosotros estamos viviendo no se puede analizar solo bajo una perspectiva económica política y social. Es la crisis orgánica del mismo mito de la modernidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que uh, básicamente uh, vivimos en un contexto en el cual ya el capitalismo no se puede reproducir. ¿Pero qué viene después? Y por ende romper con todos esos intelectuales orgánicos de hoy día, que obviamente son diferentes de lo que eran los ideólogos de la guerra de los años 20, 30 del siglo pasado en Alemania y en Italia, uh, un gentile, un uh, alemán, un Croce uh, entre muchos otros, sino que hoy buscamos la forma para acceder a un nuevo espacio. Y Christian lo dijo bien. Y yo adjunto, añado a la reflexión de Christian. O sea, si, sí, por ejemplo, nosotros ahora utilizan este término de emigración dentro de las redes sociales de un lugar al otro. Es decir, nosotros nos encontramos en WhatsApp, emigramos en uh, uh, Telegram. ¿A dónde vamos a emigrar? Esa es una mentira. Eso es una mentira. No vamos a emigrar en ningún lado porque si mañana eh, los celulares que no están producidos eh, en forma libre eh, se eh, deciden de no permitir ya descargar la aplicación o las actualizaciones de app como la de Telegram, pues ya se acabó. Entonces no hay inmigración en nada. La inmigración que tenemos que hacer es volver a caminar las calles. Las imágenes. Fue impactante porque es verdad, ¿eh? no es algo que está equivocado, Ruto, lo que tú decías. O sea, la imagen que yo tengo, deciste justamente, y no es solo la tuya, de todos, de las revueltas de Plaza Telemene, es una imagen, una foto de un uh, supuesto manifestante que para un tanque chino. Bueno, yo diría. Por lo menos en China, en Beijing, este tanque se paró. No es la misma cosa y no ha pasado esto en Chile, no ha pasado en otros, pero no te lo dicen. ¿Por qué no te dicen que en China el tanque se paró y que en Chile no se paró? Bueno, y entonces nosotros tenemos que reapropiarnos de una estética también, de la lucha, de la revuelta. Y revuelta no es solo una teoría de la revuelta, sino la, teo, la, la, la revuelta misma de una teoría que se ha vuelto superestructura. Porque hoy a través de la posverdad, a través de, los, de las concepciones post, hasta el mismo pensamiento crítico es parte del de, uh, indoctrinamiento que uh, hacen las academias. Entonces no puede no pasar el pensamiento crítico a través de un concepto muy maoísta de lucha política, lucha. Y entonces, eh, obvio que este pensamiento crítico no se puede dar en Oxford, no se puede dar en Aguarda, no se puede dar en Berkeley o en la Sormona de París. O sea, obvio que este pensamiento crítico es eh, el resultado mismo de lo que determina la lucha política, lucha. Y por ende de los pueblos nuestros americanos que tienen este antídoto de una cultura arraigada de resistencia y también de los pueblos de Oriente Medio, el islam político en sí es algo de interesante que tendríamos que estudiar, no porque tendríamos que apoderarnos de estos. Porque cada pueblo uh, busca la forma según su propio desarrollo histórico, según su, sus condiciones uh, sociopolíticas uh, objetivas uh, y subjetivas de su propia historia, de su propio país y todos. Pero entender que son estas culturas que hoy están resistiendo, resistiendo realísticamente a un dominio imperial... Uh, Uh, a través de los medios de comunicaciones, las redes sociales y todo lo que es esta asquerosidad que vivimos uh, en este mundo uh, de una dictadura viral digital. Y concluyo pensando, pues uh, qué bueno que uh, haya todavía espacio para podernos uh, comunicar, dialogar. En lugares como esto, pero todo se va a redefinir muy pronto y a la vez mañana ya no podemos estar aquí en este espacio a dialogar y por ende buscar encontrar una forma nueva. Cristian pone las cuestiones el día en la plaga. O sea, yo no creo detener como individuo por toda la, mi, mi voluntad de las pasiones. Entramos en un discurso idealista, yo no tengo las condiciones para poder. Solo uh, construir una red contrahegemónica en México. Me gustaría mucho, pero es algo que proyectaría algo de, de, de demencial. O sea, no, no puedo yo solo. Es obvio que se necesita detrás de un Estado. Por eso que es justo mencionar al hacer un ejemplo, ¿no? Que tenemos que hacer igual, repito, uh, Rusia Today, SpandedB, Telesur, porque en su momento todas estas uh, opciones se construyeron propio por un discurso contrahegemónico sobre uh, la, este silencio absurdante de los medios de comunicaciones. Uh, en medio de unas guerras, de una nueva redefinición, de un nuevo orden mundial por parte de la, la americana. Por eso que yo cité a Huntington y justamente Christian a, añade uh, otros pensadores ideólogos uh, de este um, uh, bloque histórico que se, se ha dado. Es increíble. O sea, hoy Black Leaf Matter como muchos uh, uh, que se definen de izquierda en Estados Unidos, uh, apoyan a Biden. Entonces, es la reproposición hoy, en el tercer milenio, de lo que Gamshe decía, de la capacidad... De la estructura y de una superestructura de una sociedad civil y de una sociedad política en medio de algo que está muriendo y que todavía no ha muerto frente a algo que está naciendo, pero que todavía no sabe que ha nacido y en medio de todo esto nacen los calores oscuros, uh, los monstruos. Hoy es toda esta posverdad, estos uh, populismo mediático que permite esta síntesis perfecta y perversa entre uh, los intereses industriales de los poderes fuertes en Estados Unidos y por ende de esta estructura que cambia que ha cambiado hasta este en este último año uh, con la victoria obviamente que uh, de Biden que es la reconstrucción de una nueva redefinición de este bloque histórico no tiene nada que ver con el estado profundo como veamos con la superestructura entonces esta um, fuerzas motrices que se sienten uh, como representadas por Biden cuando Biden en realidad no representa uh, las comunidades o las las naciones oprimidas en Estados Unidos, sino básicamente los intereses de la industria tecnológica militar, de las lobbies farmacéuticas, de estas nuevas políticas neo-higienistas, de una neopolítica llevada adelante por Estados Unidos en medio de esta pandemia, entre muchos otros factores. Mi querida Ruth gracias alessandro pues sí más o menos abordamos como algunos de los aspectos más relevantes de lo que sería esta pues también guerra por decirlo de alguna manera de información y de y con, eh, perdón contrainformación de cómo se genera la opinión pública que como decíamos termina siendo la opinión solo de, de unos cuantos y de las las posibilidades que tenemos o no dentro de este espectro eh, mediático este bueno Cristian no sé si quisieras este compartirnos una información sobre los el rescate de los gatitos nos ibas a compartir algo de información ahí para que si alguna persona que nos está escuchando quiere apoyar o quiere adoptar un gatito pues adelante ya te abrí para que puedas compartir incluso las fotos gracias qué tengo que hacer tengo que Nada, pues archivo? compartir, ajá, con el, ya te abrí el, en el compartir, sí. share screen, ajá. ya lo, ya está listo para que puedas compartir desde tu máquina. Nada más, ¿puedo concluir rápido algo que mencionó Alessandro, interesantísimo? Sí, claro, adelante. ¿Cómo respondió China a Estados Unidos? Ok, tienes los grandes medios como, bueno, las cuatro televisoras, NBC, CBS, eh, Fox, sumado a esto CNN, pues China tiene CCTV. ¿Cómo respondió eh, China ante el desarrollo de nuevas tecnologías? Por ejemplo, eh, el, cinco, el, el 5G, si no me equivoco, pues desarrollan su propia tecnología 5G, que ya es superior. ¿Cómo responde a, la, a los mismos equipos de celulares? Pues desarrolla su propia tecnología. Por ejemplo, Huawei, la, la guerra tecnológica que han hecho. ¿Cómo respondió China ante las redes sociales estadounidenses sinófobas? Pues con sus propias redes sociales, ¿no? Creo que eso es... China es, por eso está a la vanguardia, por eso Estados Unidos no sabe qué hacer con ellos, porque no pueden contrarrestar, pero obviamente estamos hablando de un Estado, de otro Estado de la misma potencia, ¿no? Pero bueno, eh, cambiando de tema muy extraño, pero voy a hacer un, un giro de 180 grados, pues les voy a mostrar las fotos de los gatitos del de Palacio de Correos. Eh, los rescatamos de ahí, estamos buscando... Eh, un hogar permanente para todos ellos bueno, para distintas familias pueden adoptar a uno, a cada uno y voy a compartir pantalla y se los voy a se los voy a mostrar, sé que es medio extraño que cambie de, de, de pronto todo esto, pero bueno vamos a, a hacerlo gracias por darme el espacio, por cierto Ruth sí, gracias, me tuve que salir un momentito para que me tenga que mover del lugar este, sí, fue como un giro inesperado ese de, de la del de imperialismo de la... a los gatitos. Exacto. Que también dominan, por cierto, gran tráfico del internet. Sí, también. A ver, ahí va. Compartir. ¿Pueden ver a este? Sí, listo, ahí está. Él se llama Oliver. Y está, ahorita está, no está con nosotros, por ejemplo. Él está busca, él está en una casa de acogida. Y está buscando hogar temporal, es uno de los bueno, hogar permanente, perdón, no temporal, y es uno de los de los gatitos más tiernos y acariciables. Y está buscando constantemente amor todo el tiempo. Es un macho, por supuesto, eh, sobra decir que los entregaremos desparasitados, vacunados y, y esterilizados, ¿no? Él es Oliver. Luego, ella es una de, la, de las, ella, ella, por ejemplo, falta por rescatarla, es una de las gatitas que todavía está en el Palacio de Correos, que está en el centro de la Ciudad de México y en Tacuba y Eje Central. Ella es Becker, es una gatita, Ay. obviamente ya está mucho más, estaba en los huesos ella. Ella, por ejemplo, se entregará también vacunada y desparasitada y esterilizada, pero, por ejemplo, ella está pensada para personas que solo quieren tener un gato. ¿Por qué? Porque salió positiva en leucemia felina. La leucemia felina no se contagia a seres humanos, pero eh, obviamente sí a otros gatos. Entonces, es ideal para personas que que, pues que solo tengan un gato y que precisamente ese gato no esté en contacto con otros con otras personas. Ella es hermosísima, ella está con nosotros ahorita. Ella es muy difícil, ¿por qué? Porque hay como cuatro tabús que giran en torno a Becker. Es, es, es hembra, no, está, no es una cachorra, aunque no es grande. Es gato negro y tiene leucemia, pero bueno, perfectamente pueden pueden puede habitar con ustedes, no es, es adorable. Nosotros no podemos seguir adoptando gatos porque tenemos tres aquí y otros dos en otro lugar, no entonces ya nos es imposible tanto por espacio, por, como por motivos económicos. Ah, él es también divino. Él es un tabi. Él es Leopoldo y también está buscando un hogar. Él está él está libre de, de de leucemia y también libre de cirafelino, por ejemplo, se, también se entregará desparasitado y vacunado. Es muy parecido a Oliver, es súper acurrucable, siempre está buscando amor, siempre está buscando cobijo y, por supuesto, buscamos a personas que quieran pues, darles una vida feliz durante toda su vida, ¿no? El resto de sus días. Ellos son los dos bebés, por ejemplo. Estos dos bebés, bueno, este es Oliver y este y es y es Leopoldito. Aquí nuevamente vemos. Pero es que esto es del CURP. <laughs> de la vacuna. Aquí Ay, está. ese está bien bonito. Ay, sí. bien bonito. Él, es, él es Leopoldo, es preciosísimo, es, es un amor, pero lamentablemente nosotros no podemos. Y por eso, precisamente, eh, pedimos hace unos días la ayuda de las personas para que donaran en especie incluso monetariamente pues recursos no y afortunadamente hemos recibido muchísima respuesta pero ahora lo más importante es encontrar encontrar un hogar para pues, encontrar en un hogar sí este, antes de irnos voy a leer pues realmente no hubo no hubo preguntas pero sí nos mandan saludos David Manrique Claudia Pilman y José Antonio Cruz Peinado que son como como ya de, de casa, ¿no? Son amigos que siempre siguen estas transmisiones. Hubo como, me equivoqué a la hora de hacer el en vivo porque no lo mandé a la página, lo mandé a mi, a mi cuenta de Facebook, no importa porque ya lo puse público, este, y lo compartí en Twitter y espero que, este, que más adelante también la gente siga viendo la charla que fue realmente muy, muy, muy interesante, de verdad, siempre platicar con ustedes, este, porque pues si se amplía la información creo que esto es muy importante analizarlo eh, a nivel como más este, digamos general no quedarnos como solo podríamos hacer un específico de analizar los, los medios en, en México no como la historia de los medios en México este porque cuando se habla de libertad de expresión de esto que decía Cristian no de la censura y demás bueno pues es que de pronto se queda como muy en lo abstracto y hay que como aterrizarlo y ver que esto esta libertad de expresión que defienden a ultranza estos liberales este, como los Krauses y todos esos pues más bien están hablando eh, de su libertad de expresión sí. no un poco siguiendo lo que decías al principio Cristian este, lo que nos leíste de Lenin Sí eh, eh, ¿no? importa quién o sea desde dónde se expresan, con, de, con cuánto capital se expresan y con qué objetivos se expresan. Obviamente la libertad de expresión de los capitalistas en México no va a ser la misma libertad de expresión de la clase trabajadora en México. ¿no? Exacto, eso es muy importante, muy, muy importante, sobre todo para las, las personas que nos escuchan, que, que, que ese análisis siempre lo vean. ¿Quién no está diciendo? ¿Desde dónde lo está diciendo? ¿Con qué objetivo lo está diciendo? ¿Y qué hay detrás de...? Él? De quien lo dice. Eso es, creo, como que clave para, para empezar a analizar de dónde proviene la información que nos llega día a día. Bueno, pues, si no sé si quieran decir alguna otra, algún alguna, último comentario. Yo no, yo nada, muchas gracias, a no, Pues gracias y a, a, a ustedes, buenas noches a todas las personas que nos acompañaron, a las que más eh, adelante después hay gente que ve después el. La transmisión les agradezco mucho y nos seguimos viendo aquí en Charlas de Café. Gracias.